L'Institut Tecnològic de Producte Infantil i Dosi IHU impartirà entre el desembre del 2021 i el juny del 2022 tres cursos gratuïts per a persones aturades o en situació d'ERTE sobre gestió de residus i sobre transformació de polímers a les seues instal·lacions. El primer d'ells, sota el títol Gestió de residus urbans industrials, el curs és un certificat de professionalitat de nivell 2 amb una durada de 430 hores i inclou 4 mòduls formatius. Mentre el segon dels cursos, amb el títol Operacions de transformació de polímers termoplàstics, és un certificat de professionalitat de nivell 2 amb una durada de 570 hores i inclou 5 mòduls formatius. I el tercer curs també és de transformació de plàstics, però de nivell 3 i s'anomena Organització i control de la transformació de polímers termoplàstics. Claro, esta formación lo que permite es en unos pocos meses, porque son cursos, vamos a presentar tres cursos, cada uno tiene una duración diferente, pero vamos, podemos estar hablando de 5 o 6 meses de duración de las formaciones. En unos meses, pues las personas que realicen la formación pueden tener una titulación oficial, que esto también es importante porque los cursos son certificados de profesionalidad. Uh-huh. Y cuando los acabes tienes una titulación válida en cualquier parte del territorio nacional. Y bueno, pues que es un título oficial que te permite añadirlo en tu currículum y acreditar que estás formado para ejercer ese tipo de, claro, de ocupaciones. Entonces, bueno, pues es una forma de enriquecer ese currículum de las personas y de poder presentarse en las empresas diciendo yo sé hacer esto y bueno, sabiendo que hay muchas empresas que lo que están buscando es este tipo de claro, perfiles. Aquesta formació finançada per la Generalitat Valenciana a través del Servei Valencià d'Ocupació i Formació Labora i cofinançada pel Fons Social Europeu s'emmarca dins de la convocatòria de subvencions públiques del Programa de Formació Professional per a l'Ocupació. Claro, es importante también saber que nosotros, en cuanto al tipo de alumnos que pueden hacer este tipo de cursos, son preferentemente desempleados, uh-huh, pero no hay limitaciones ni en cuanto a edad, ni por arriba ni por abajo. Tenemos alumnos que tienen ya una edad avanzada, a lo mejor de 50, 50 y pico años, como también gente muy joven que acaba de terminar la ESO o algún ciclo formativo o que no están estudiando ni trabajando y que no saben muy bien hacia dónde encaminar su futuro profesional. No son difíciles. Las personas que realmente se implican en la formación y bueno, pues intentan llevar el ritmo, lo normal es que todo el mundo finalice la formación y lo apruebe. Las personas que están buscando trabajo encuentren un buen puesto de trabajo y las empresas que están buscando personas para contratar, pues que encuentren personas formadas que resuelvan sus necesidades. Aquesta acció formativa gratuïta que durà a terme a IHU respon a les necessitats de qualificació de les empreses de la comarca, ja que sovint des del teixit industrial es llancen ofertes de feina que de vegades queden sense cobrir per manca de professionals formats a la zona.